El día de hoy les traigo 4 métodos para que puedan sacar su iPhone del modo recuperación. El primer método es salir del modo recuperación manualmente. Para eso conectamos el iPhone a un toma corriente o a la computadora mientras tengamos este modo y vamos a presionar los botones físicos del iPhone, el botón de encendido y apagado, al mismo tiempo que presionamos el botón de, en este caso, volumen arriba. Lo presionamos por unos segundos hasta que salga del modo recuperación. Va a aparecer el logo de la manzana de Apple, se va a reiniciar obviamente, y ya de esta manera salimos del modo recuperación de manera manual. Una vez que tengamos acceso al iPhone, ya vamos a poder acceder a las aplicaciones, súper fácil y súper sencillo. El segundo método que les quiero mencionar es con tan solo un clic. Esto lo vamos a hacer mediante nuestro programa llamado TinoShare Reboot, el cual estará en la descripción del video. Cuando tengamos el iPhone conectado, en este caso en el modo recuperación, simplemente le damos clic donde dice salir del modo recuperación, y aquí el programa pues hace lo suyo. Esperamos a que el dispositivo se reinicie, y una vez que se reinicie, pues se va a reiniciar, pero va a salir del modo recuperación. Una vez que el dispositivo se reinicie, ya no vamos a tener el logo de la computadora, sino que va a iniciar normalmente el dispositivo. Y lo mejor de todo es que no perdemos la información. Al tener acceso al dispositivo, ya vamos a poder desbloquearlo para verificar que las aplicaciones se encuentran allí. Ahora vamos con el tercer método, que el tercer método es mediante la reparación estándar de Reboot. Es muy sencillo, con el teléfono conectado le damos clic al botón que dice empezar para poder iniciar la reparación. Seleccionamos la reparación estándar, ya luego con TinoShare Reboot vamos a descargar el sistema operativo y luego de descargarlo va a iniciar la reparación. Esto lo que hace es que evidentemente nos saca del modo recuperación, pero no vamos a perder la información porque es una reparación estándar. Repara el sistema operativo, repara el problema. Entonces ya sería cuestión de que, bueno, el programa termine este proceso, esta reparación, y cuando tengamos acceso al dispositivo verificar de que pues todo está correcto, incluso las mismas aplicaciones. Simplemente desbloqueamos el iPhone y ahí vamos a tener las aplicaciones. Ahora, tenemos también otro método, que es mediante la reparación profunda. Para eso, con el dispositivo conectado le damos clic en empezar, pero seleccionamos la reparación avanzada en TinoShare Reboot. También descargamos el sistema operativo en caso de no tenerlo, y luego de haberlo descargado, el programa se va a encargar de reparar el sistema operativo. Nos va a sacar del modo recuperación, ya no va a aparecer el logo de la computadora porque está reparando el sistema operativo mientras lo actualiza, pero lo que sí es cierto es que nos va a borrar toda la información. De igual manera, si nosotros tenemos una copia de seguridad, la podemos restaurar posteriormente, pero es opcional. Una vez de que el dispositivo se reinicie, vuelvo y les repito, vamos a perder la información, y cuando tengamos acceso sería cuestión de configurar todo: idioma, región, red Wi-Fi, pues configurar un código de seguridad si lo deseamos, restaurar una copia de seguridad si lo deseamos, colocar un Apple ID, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Soy Carlos Vallejo, del canal de TinoShare Spanish. Muchas gracias y hasta pronto.